usted cuando entregó el municipio dejó un déficit de 6 mil millones de pesos y una deuda de 15 mil. Ese es el candidato de la administración. Trabajaré por la mujer, por el adulto mayor, por los niños, por manejar unos recursos de manera transparente, para la salud, la educación, para el progreso de Villa del Rosario. Vamos, vamos.